Buenos días. Como ya sabéis, tenemos hoy el gran lujo y el enorme placer de contar con José Javier Huete Nogueras, fiscal de sala, coordinador de menores de la Fiscalía General del Estado. Javier va a hablarnos de la situación de los menores migrantes no acompañados en España, los MENAs, que a mí personalmente ese término no me gusta, ¿no? El término MENAs, porque me parece un poco, no sé, como peyorativo, descalificativo, ¿no? Es un tema de mucha actualidad que, como ya sabéis y habréis oído en los medios de comunicación, prensa, que en determinadas ocasiones incluso pueden dar una imagen un poco distorsionada de la realidad de estos menores migrantes no acompañados, ¿no? Voy a presentar brevemente, muy brevemente, el extenso currículum de José Javier Huete. Ingresó en la carrera fiscal en 1981, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Bilbao en 1981, fiscal delegado de la Fiscalía Especial para Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas para la Comunidad Autónoma del País Vasco, por designación del Fiscal General del Estado, 1989, fiscal del Tribunal Supremo, de la Sección de lo Civil, del 96 al 97, fiscal también del Tribunal Supremo de la Sección de lo Penal, desde el 97 hasta el marzo del 2015, y actualmente, como ya os he comentado, fiscal de sala, coordinador de menores de la Fiscalía General del Estado desde 2015. Bien, pues cuando quieras, Javier, podemos empezar. Luego haremos una… No sé si prefieres que intervengan a lo largo de la… Cuando quieran, me cortan, si se aburren me lo dicen y cambiamos de tema. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Vamos a ver. Cuando yo tengo una gran amiga que está aquí, que es Carmen Romero de Ávila, que lleva desde hace un tiempo, cada vez que nos vemos, diciéndome, pues podrías venir a la universidad. La verdad es que no hemos encontrado tiempo hasta que por fin lo hemos conseguido. Me puso en contacto con María José y… Y bueno, pues aquí estoy yo, estoy encantado. Para mí, el lujo es para mí, porque al fin y al cabo es la materia. No toda de la que vamos a hablar es materia que yo trabajo diariamente, pero es una materia en la que estoy continuamente involucrado por varias razones. Pero quizá para que os situéis, yo llevo en el mundo de la justicia ya 40 años, porque primero fui juez, aunque esto… Y en el año 79 saqué mis primeras oposiciones y me fui de juez en una España que es totalmente distinta a la España que vosotros conocéis. Y eso que me fui a una ciudad relativamente grande, como era Puerto Llano, que no es, se llaman el pueblo de las dos mentiras, cuando es el pueblo de las dos verdades, porque es puerto y es llano. Es puerto de montaña y es llano porque está entre los dos picos y por lo tanto es el puerto. Pero no me gustó ser juez. De verdad es que una vez que llegué allí, entonces comprendí lo que puede sentir ahora una mujer objeto. Porque yo no he recibido más invitaciones para ir a comer y siempre había una niña casadera de 19, 20 años en esa casa. Yo tenía entonces 21 años. Entonces, no me gustaba estar en el pueblo, yo había sido criado en Madrid, me volví a Madrid, volví a hacer las oposiciones y cuando las repetí, elegí fiscal y me fui a Bilbao. Y estuve en Bilbao pues, unos años difíciles y he ejercido allí en materias que luego me han servido ahora que estoy de fiscal de menores, porque fui fiscal antidroga de la comunidad y luego cuando llego al Supremo en el ámbito penal fui el fiscal también delegado por el fiscal de sala para la formación de los fiscales en materia de delincuencia informática. No porque yo sepa mucho, ni porque sea nativo digital ni gaita, sino porque cuando llegas a un sitio donde todo el mundo es ciego, el tuerto es el rey. Y algo conocía yo de la informática de aquellos años y algo aprendimos y algo enseñamos. Por lo tanto, en esto de la administración de justicia vas pasando por muchas fases y por muchos ámbitos y es una dedicación muy relevante. Cuando me nombraron fiscal de menores, pues la verdad es que
mi reacción fue de sorpresa, porque mi única relación con los menores había sido aplicando una legislación que ya está superada, que era la legislación de los tribunales tutelares de menores del año 1948, en el que el niño era un objeto, en el que hacíamos con él lo que queríamos, porque la función de los jueces era tutiva, protectora. No había procedimiento, eran unas líneas maestras, y tú podías imponer las medidas que quisieras, las que considerases que le hacían bien al menor. Era una concepción cuasi patrimonial de los niños. Tampoco muy alejada, porque si habéis estudiado el Código Penal de 1822, los que hayáis estudiado ya esa materia, sabréis, si no os lo digo yo, que los padres, amos, etcétera, podían imponer castigos y reprensión a sus hijos menestrales, etcétera, que llevaban una sanción penal muy reducida siempre y cuando no lisiaran o les hicieran perder un miembro principal, dejarlos cojos, ciegos, sin manos, etcétera. Eso es año 1822. Estamos hablando de una evolución muy, muy corta. ¿Qué ha pasado en los últimos años y especialmente ahora? Pues veréis, desde 1902 aproximadamente, de finales del siglo XIX y principios del XX, es cuando se cambia la perspectiva hacia los niños, niños, niñas y adolescentes. En España utilizamos la mención menores. Si vais por fuera, si vais por toda Sudamérica, no os entenderán, porque menores no existen. Lo que hay son niñas, niñas o adolescentes. Pero nuestra legislación procesal penal y sustantivo penal para los menores es la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores. Y por lo tanto tengo que utilizar ese término, aunque es más apropiado hablar de niños, niñas y adolescentes. Cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, hasta el siglo XIX, lo único que se hacía a principios del siglo XIX fue hablar de los niños. Empezó a descubrirse algo distinto, especialmente con las ideas de Freud sobre la importancia que tienen las primeras edades de los niños. Pero hasta ese momento no se hablaba más que de forma novelística, y lo hace Charles Dickens con las novelas sobre los menores trabajadores explotados y maltratados, pero es una aproximación desde fuera y contando una novela. El niño sigue siendo un objeto, sigue siendo algo con lo que nosotros adultos hacemos cosas, ¿no? Eso va a ir cambiando, y ya en el año, hasta que se produce un hito fundamental, la primera es la Carta de Naciones, de la Sociedad de Naciones de 1924, y luego con posterioridad lo que es fundamental y que luego lo veremos más detenidamente es la Convención de Derechos del Niño de 1989, que es donde se da el giro copernicano. Cuando a mí me plantearon, tanto Carmen como María José, hablar de la situación de los menores en España, menores migrantes no acompañados, yo tampoco utilizo el término menas, porque el término menas socialmente tiene un componente peyorativo y delincuencial, y me parece que se está descalificando con la definición el objeto definido, y eso es una barbaridad. Por lo tanto, utilizo siempre la expresión menores migrantes no acompañados o sin adulto de referencia, que es la realidad. Por eso los vamos a analizar y los vamos a tratar de alguna manera. Cuando me plantearon esto, digo, esto es excesivamente amplio, y es tan amplio que si yo soltara todo lo que tengo preparado, no saldríamos de aquí en un par de días, cosa que me parece un exceso. Porque claro, ¿de qué vamos a hablar? Y lo primero que me vino a la cabeza fue algo que mi predecesora en este cargo, como fiscal de Sala de Menores, Consuelo Madrigal, que luego fue fiscal general del Estado, con ocasión de intervenir en un acto en el que intervenían unos migrantes en representación de los menores migrantes no acompañados, eran dos marroquíes, Mohamed, dijo algo que a mí me hizo pensar, y es la importancia que cuando les oyes tiene
el oírles frente a algo que es mucho más importante, que es la presencia del menor allí contándotelo. Tú has podido oír muchas cosas, has podido oír a ONGs, has podido oír a criminólogos, psicólogos, psiquiatras, fiscales que han tratado con estos chicos, pero cuando les ves y cuando te cuentan ellos es cuando realmente empiezas a entender un poco cuál es su situación. Y esto también nos tiene que hacer pensar, porque hay una reticencia a hablar de estas cosas porque nos situamos inconscientemente todos en algo que también se define como la instalación previa en la competencia de las competencias. Como esto no es mío, ¿qué ocurre? Que me pongo en la situación de no saber. Y como no sé, el siguiente paso es no quiero saber. Y así estamos situando a estos niños. Como no queremos saber, esto te trae, si conocéis el mito de Edipo, esa es la realidad. Edipo, que no sabe, comete incesto y parricidio, porque no sabe. Pero porque no sabe, él llega a la convicción de que tiene que arrancarse los ojos que no le dejaron ver, porque en el fondo lo que está es reconociendo que él no quería saber. Y esto es lo que pasa con los menas o menores migrantes no acompañados en nuestra sociedad. Que todos hablamos, muchos hablamos, algunos viven de esto, pero cuando llega el momento no queremos realmente saber, no nos preocupa. Ejemplos prácticos de esto. Cada vez que intenta una comunidad autónoma colocar un centro de menores en un lugar determinado, tenéis inmediatamente manifestaciones de los vecinos exigiendo que se vayan, que no se ponga allí. Porque eso existe, pero no aquí. No lo quiero ver aquí, lo quiero ver fuera. A ser posible en sitios inhóspitos. Si los podemos meter en mitad del monte, pues mejor. Donde no los veamos, porque así no vemos y así no sabemos. Y de esa manera no tenemos que involucrarnos. Bueno, esto es algo que tenemos que romper, evidentemente. Y hay que romperlo pues acercándose a esta realidad sin negar la evidencia. Hay una evidencia también, que estos niños y estas niñas, además de víctimas, pueden en algunos momentos ser también victimarios, pueden ser también delincuentes. Y negarlo es un error. Simplemente hay que tratarlos. La cuestión está en cómo tratamos a los niños y a las niñas. Porque ¿cómo tratamos a los niños y a las niñas nacionales? Porque los menores migrantes, lo fundamental para nosotros cuando llegan a estar en territorio nacional es que son menores. Olvídate ya de su calificativo, migrante, acompañado o no acompañado. Es un menor. Y como es un menor, hay que aplicarle la misma normativa que tenemos prevista para todos los menores de nuestro territorio. Los nacionales, esto es muy frecuente, te vienen a ver y te dicen, no, es que estos chicos, especialmente los que viven cerca del barrio Hortaleza, cerca del centro de primera acogida de Hortaleza, es que hay que hacer algo. Y el hacer algo es que hay que cerrarlos, impedirles que salgan y que le den el tirón a la viejita, o que rompan coches, o que roben a la chica joven, o que agredan sexualmente a la chica joven, que también lo hay. Y tú le dices, sí, claro, obviamente, si se produce el hecho delictivo, vamos a intervenir contra ellos, pero ya como sujetos autores de un hecho delictivo. Pero mientras están en el centro, como meros chicos que necesitan protección, ¿qué hace un padre cuando un chico de 12, no de 12 porque no tendría responsabilidad, pero con un chico que tiene ya cumplidos los 14 años, se planta en la puerta y dice, me voy a las 12 de la noche? El padre o la madre le dirá, no, no puedes salir, ¿cómo te vas a ir a las 12 de la noche? ¿Qué es lo que ocurre si el chico insiste en irse? Que el padre se lo impide, la madre se lo impide. ¿Qué reacción puede tener el padre o la madre contra ese chico para evitarle que se vaya a un peligro? Estar a las 12 y pico de la noche en la calle es un riesgo para él. Pues si emplea cualquier forma de violencia sobre el niño para impedir que salga, ahí tenéis las últimas sentencias,
una madre ha sido condenada. Ahora, una última ha sido absuelta porque el chico se retracta en juicio oral y eso lo veremos también en el ámbito procesal penal. Pero una madre ha sido condenada por darle una bofetada a un chico, un padre ha sido condenado por darle una bofetada y hacerle una lesión en el labio, y están bien condenados. Es un delito. No se puede hacer. Pero con los menores migrantes queremos que los encerremos. Eso es otro delito. Es una detención ilegal. ¿Qué causa hay para privarles de libertad de ambulatoria? O para impedirles salir del centro. O para no dejarles volver a su casa, que es el centro. Es decir, pretendemos aplicar a los menores extranjeros algo que no queremos aplicar y que consideramos que está bien aplicado cuando se sanciona a los nacionales. Y eso es una dicotomía en la que hay que romperla. Es decir, ¿por qué? Porque lo importante es ver a esos chicos como niños. Lo primero que son es niños. Claro, fijaros que la visión de los niños, siempre es un tópico decir, los niños son un futuro, son el futuro, pero no son el futuro porque vayan a crecer. Porque la visión de los niños como futuro ha surgido, si habéis leído La insoportable levedad del ser de Miriam Kundera, pues lo veréis ahí. Porque la sociedad se dedicó a partir del siglo XIX a mirar a la infancia, a mirar a los niños y a cambiar la perspectiva de los niños. Y eso es lo que recoge la Convención de Derechos del Niño, cuando en el año 89 plasma esa condición de los derechos del niño y establece una serie de criterios y líneas maestras, formas de actuar, formas de proceder y criterios a seguir, y que tienen que influir no solo en la legislación, sino en el comportamiento que tienen que tener la sociedad, organizaciones, etcétera, respecto de estos niños, que pasan a ser sujetos de derecho, son titulares de sus derechos, porque tienen derechos tan fundamentales como los derechos de cualquier adulto. La única diferencia que hay es que en algunos casos esos derechos van a tener que ejercerlos a través de la representación de un tutor, porque inicialmente no van a tener persona de referencia familiar que esté con ellos. Pero eso pasa lo mismo con respecto a los menores nacionales. Los chicos españoles con 12 años no pueden contratar. Si quieren realizar alguna contratación, tienen que hacerlo a través de los padres. Es verdad que en España tenemos un lío de edades importante, porque se es mayor de edad a los 18 años, pero la Ley de Autonomía del Paciente nos permite a partir de 16 años tomar decisiones sin necesidad de contar con los padres en temas muy relevantes. Puede un chico de 16 años tomar la decisión de que no se vacuna y no se la puedes imponer, porque además el sistema de vacunación en España para los menores no es vacunación obligatoria, por mucho que se diga que hay una cartilla de vacunación obligatoria, pero no es real, no se puede imponer coactivamente la vacunación de nadie, salvo en el caso de riesgo para la seguridad pública, en cuyo caso hay un procedimiento judicial que permite imponer la vacunación, y eso lo hizo un juez de Granada en el caso de un brote de sarampión, donde obligó a los padres que se oponían a que se vacunase a todos los alumnos de un colegio por el riesgo de epidemia que se podía generar. Pero no hay esa obligación de seguir un calendario vacunal, aunque sea muy recomendable, pero estamos viviendo el mundo al revés. En la sociedad occidental estamos en contra de las vacunas que salvan vidas, mientras los países en desarrollo nos están pidiendo que les mandemos continuamente vacunas porque salvan vidas, y mientras tanto la mortalidad que se está produciendo en África, en Asia, etcétera, es muy relevante. Las edades, os digo, son muy diferentes. La responsabilidad penal del menor está fijada a partir de los 14 años. Y está fijada a partir de los 14 años porque lo decidieron en la discusión parlamentaria, porque el proyecto inicial de responsabilidad penal del menor iba con 13 años de responsabilidad. En el Reino Unido son 10 años, te pueden juzgar con 10 años. En Francia te pueden juzgar a partir de 13 años, pero no te pueden imponer una medida privativa de libertad a partir de determinada duración. Es decir, que la determinación de la edad es una cuestión que es muy relevante, pero que no es pacífica. No es pacífica porque las legislaciones son diferentes. Fijaros además que la Convención de Derechos del Niño, que es la que ha influido y está influyendo en toda la legislación y en la forma de ver a los menores migrantes también, es una convención que es el texto convencional internacional que más adhesiones ha recibido
de todas las que ha firmado Naciones Unidas. Prácticamente lo ha firmado todo país del mundo. El único que tiene un problema en la firma es Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre tiene problemas en la firma. En este caso no por nada, sino porque tiene un sistema de ratificación que exige la ratificación individualizada por estados. Los 52 estados llevan mucho tiempo, pero es un texto internacional que ha suscitado el mayor consenso y ha provocado la mayor modificación de la percepción de los menores, porque ha fijado una serie de líneas maestras que son el interés superior del niño, el principio de no discriminación, el derecho a ser oído y escuchado, el derecho a la propia personalidad, y luego ha establecido unas pautas de aplicación específica que se han ido trasladando a la legislación en cada uno de los diversos países. Pero todos parten de la determinación de la edad del menor. Claro, aquí en España lo pensamos que esto es muy sencillo. Naces y tus padres te dan de alta en el registro. Tienes tu certificación y cuando cumples, bueno, a partir de los de 0,1 años puedes tener un carnet de identidad porque te lo pueden expedir. Pero más del 50% de los menores de 5 años del mundo están sin registrar porque en sus países no existen sistemas de registro obligatorio. Cuando además hay más de 47 millones de personas que están sufriendo desplazamientos forzosos por razón de guerra, por razón de hambre, por razón de muchas cosas, daros cuenta el gran problema que hay cuando de esos 47, 48, algunos hablan hasta de 52 millones, hay aproximadamente un total de unos 17, 18 millones de niños, niñas, que se están desplazando obligatoriamente, forzadamente, de su país de origen a otros sitios. Y hay muchas formas de desplazarse y hay muchas razones que justifican el desplazamiento. Y no podemos enfocarlos todos con el mismo criterio. Hay el desplazamiento por razones económicas, pues, personas que pretenden una vida mejor, pero la gran mayoría de los desplazamientos se están produciendo por razones de guerras. Con respecto a las niñas, hay muchísimo desplazamiento que se está produciendo por trata de seres humanos, trata además con fines sexuales. Por lo tanto, hay que enfocar cada situación de una manera diferente, porque no todo se arregla de la misma manera. Pero todo parte de la necesidad de determinar que estamos en presencia de un menor de edad, porque la minoría de edad es la que nos va a determinar qué legislación tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque hasta que uno en España cumple 18 años, hay una serie de obligaciones por parte del Estado que tiene que ofrecerte cosas y aportarte cosas. A partir de los 18 años no significa que te abandonen. Normalmente vas a estar en el entorno familiar y vas a seguir bajo la protección tutiva de los padres. Pero ya eres responsable de tus actos, ya eres mayor de edad, ya puedes tomar tus propias decisiones. ¿Qué ocurre con los menores? Pues que en esa situación hay que atenderla de alguna manera. Y en ese ámbito es donde interviene la legislación de protección de menores, que son la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996, que ha sido modificada como consecuencia del influjo de la legislación derivada de la Convención de los Derechos del Niño, en dos leyes, una orgánica, la Ley 8/2015 y la ordinaria 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que ha establecido un cambio muy relevante. ¿Qué es lo que nos dice esa legislación? Que todo menor tiene que tener alguien que se ocupe de él, que se ocupe en todos los ámbitos, porque hasta ahora bastaba con el ámbito material. Pero fijaros si es importante que la Convención de Derechos del Niño habla no solo de la satisfacción de las necesidades económicas, habla también de aspectos relativos a la formación integral de la persona y, por ejemplo, en el artículo 31 de la Convención se hace referencia al derecho al juego como derecho de los niños que permite una formación integral de los menores. ¿Qué es lo que se busca? Una formación que les permita llegar a alcanzar en un momento determinado una autonomía personal que les permita defenderse en un mundo que va a ser complejo y competitivo. Vosotros habéis estado en un entorno fácil, porque habéis tenido una vosotros sois, todos habréis sido ya fruto de las últimas reformas de la ley educativa. Pensar en los que vienen detrás vuestro. No es necesario aprobar absolutamente todas las asignaturas, se puede llegar a obtener el título de bachiller superior sin algún tipo de, con alguna
alguna calificación no superada. ¿Por qué? Porque el sistema educativo que los padres hemos querido dar a los hijos y a los nietos ha sido un sistema de hiperprotección. Y habéis tenido, y ahora estáis en una universidad, por cierto, que es una gran universidad, y para los que no estéis de acuerdo con este sistema socrático es lo que se suele imponer en las universidades por fuera. Cuando vas a hablar a otras universidades, siempre vas a aulas socráticas, en las que no estoy yo aquí, sino yo estoy abajo y rodeado de, porque es la forma de establecer las relaciones. Porque si no, no hay ese flujo de comunicación que debe de. Aquí, primero, estoy por encima, supone la tarima siempre implica eso, que alguien se pone por encima. Esto es muy propio, por ejemplo, en la Iglesia Católica con el jansenismo. El jansenismo estableció esa separación entre el pueblo y el oferente y se le veía una cosa allí retirada. Esto es muy propio también de la judicatura. Estamos en estrados. Somos superiores frente a los que están abajo, que son inferiores. Esa no es la forma de enfocar los temas. La forma de enfocarlo es mucho más racional, estando entre todos y compartiendo entre todos. Por eso, cuando me han dicho qué sistema queríamos, que he dicho pues que pregunten mejor, que me interrumpan cuando quieran, ¿no? Bien. Primer punto esencial es determinar quién es menor de edad. Para determinar quién es menor de edad, os decía que nosotros lo tenemos fácil porque estamos inscritos, pero cuando no se está inscrito, ¿cómo sabes que un chico es menor de edad? ¿Qué criterios tienes que utilizar? Teniendo en cuenta las consecuencias que tiene. Porque que yo te diga que eres menor de edad y que tienes 13 años o 15 años, hay una diferencia abismal. ¿Eres responsable penal o no eres responsable penal? Que yo te diga que tienes 12 años, tu periodo vital, donde vas a ser objeto de protección por las entidades públicas de protección de menores, va a durar hasta los 18 años, son 6 años. Pero si yo te digo que tienes 17 años, 3 meses, la cosa va a cambiar radicalmente. Por tanto, la necesidad de establecer la determinación de la edad es evidente. Los organismos internacionales encuentran la dificultad, por eso la Convención no dedica ni un solo artículo a decir quién es menor de edad, lo deja a las legislaciones nacionales. Pero claro, las legislaciones nacionales se encuentran con diversos problemas, ¿no? Y mucho más cuando hablamos de menores migrantes. Desde luego no puede ser igual, y cuando hablas con ellos no es igual un chico de 14 años que se ha hecho 3.000 kilómetros desde Gambia o desde la República Centroafricana, pasando todas las penalidades habidas y por haber, sufriendo palizas, sufriendo muchas veces violaciones sexuales, sufriendo una serie de vicisitudes que ningún menor nacional en su vida ha imaginado que pueda sufrir. ¿Cómo enfocas la minoridad de ese chico? El Comité de Derechos del Niño, que es el órgano encargado de la aplicación y del control del desarrollo de la Convención de los Derechos del Niño, exige que se tenga en cuenta no solamente los aspectos físicos, porque para determinar la edad lo que se suele utilizar es las técnicas de radiografía de la muñeca, técnica de Grillen-Pelitsch, o como se llama, nunca me lo sé, la ortopantografía, la más determinante, la de clavícula, la especial, que es la de cadera, que si se pudiera hacer, debería hacerse, más un reconocimiento médico por médico forense para determinar la presencia de vello público, desarrollo genitales, etc. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Eso tenía que estar completado con informes psicológicos. Tiene su punto de razón. Yo en ese caso lo cuestiono bastante, precisamente por ese trayectorio vital migrante que ha tenido el joven. Puede ser que eso descafeíne la relación, puede ser que detectes unas respuestas de ese menor que le hagan subir de edad cuando realmente su edad física es inferior. Pero ese es el punto central. Lo primero que tenemos que hacer es determinar que la persona que tenemos ahí es un menor de edad. Para eso, y aquí os explicaré cómo funciona en nuestro derecho la determinación de la edad de los menores migrantes, no es una materia que me corresponda a mí. Y aquí os hago un paréntesis. Cuando se habla de menores,
Enseguida vienen a decirme a mí, como el menor, esto es suyo. No. Cuando es un menor que está en situación de riesgo de desamparo, es cuando interviene la Fiscalía de Menores para proteger al menor en situación de riesgo de desamparo. Yo recibo en mi despacho a muchas asociaciones que vienen especialmente de padres separados. Y entonces, me da lo mismo sean masculinos que femeninos, ¿eh? Me vienen y enseguida cargan las tintas contra el progenitor no custodio, diciéndome todas las barbaridades que hace el progenitor no custodio cuando tiene al hijo pequeño o a la hija pequeña con él, lo malísimo que es, porque claro, quiere que la Fiscalía se posicione en contra de ese progenitor custodio en los procedimientos de separación, divorcio, medidas de ejecución de la separación y el divorcio en favor de sus tesis. Yo normalmente les dejo hablar porque lo que creo es que hace falta oír a la gente. Desde que los curas se fueron de los confesionarios y los psiquiatras cobran tanto, pues parece ser que no hay manera de encontrar. Y entonces han encontrado varias vías de comunicación. Una es ir a las entidades públicas, que tenemos obligación de oírles, y la otra es escribir por internet. Yo tengo una señora que me escribe todos los días, empieza a escribir a las 12:30 de la noche y termina de escribirme a las 6 de la mañana. La vez que más me ha escrito, esto es a base de correos electrónicos, ha sido 200 páginas. Es imposible seguirla, claro, porque es un desvarío permanente, pero necesita hablar. Bueno, pues vamos a dejarla que hable. Y de vez en cuando le contesto para que no piense que es que no la... Lo que pasa es que intentar encontrar qué es lo que quiere es prácticamente imposible. Bueno, pues la necesidad de cuando estamos hablando de determinar la edad de un niño ¿por qué no es materia mía? Cuando terminan de contarme todo esto, yo le digo, vamos, entonces usted lo que piensa es que su niño está en riesgo. Y sí, claro, cuando está con su padre. Yo, claro, pero si está en riesgo y usted es la custodia, pues para evitarle el riesgo, usted lo que quiere es que yo le prive al padre de la guardia y custodia. Pero hay un juez que ha dicho que tiene que estar con él. Si usted me dice que a pesar de todo está en riesgo, a lo mejor lo que tengo que hacer es quitarle a usted la custodia para evitarle ese riesgo. Momento en el que me dicen inmediatamente, no, yo no he venido aquí a eso. Yo, claro, tú has venido aquí a que la Fiscalía como institución se posicione en un procedimiento civil entre partes, aunque tenga un apartado muy relevante de orden público al referirse a menores, en favor de una tesis. Pero no es eso, no es esa la función del fiscal. Por lo tanto, yo no intervengo en los temas de menores que tienen padres o tutores, que son los encargados, salvo que haya un ejercicio inadecuado de la patria potestad, en cuyo caso, si se detecta esa situación, el fiscal sí podrá instar que previamente se le prive de la patria potestad para poder ejercitar la facultad subsidiaria que tiene el Estado para intervenir en protección del menor. Y eso mismo pasa con la otra materia, que es la de menores extranjeros y protección internacional, derecho de asilo y protección subsidiaria, que son las dos materias siguientes. Esto está atribuido a los fiscales de extranjería. Hay una fiscalía especializada en extranjería que es la que se encarga, primero, de la determinación de la edad y, en segundo lugar, de dirigir los procedimientos para la declaración de los menores cuando solicitan el derecho a asilo y aunque no tengan la condición de refugiados, por si acaso tuvieran la necesidad del otorgamiento de la protección subsidiaria, que es una situación equivalente aunque no se produzca el reconocimiento expreso de la condición de asilado. Pero como la materia es también relevante, pues os digo cuál es el procedimiento que se sigue para la determinación de la edad. La determinación de la edad se ha atribuido en la legislación, en la Ley Orgánica de Extranjería, artículo 35, al Ministerio Fiscal. Cuando cualquier persona, fundamentalmente policía, duda de la edad del menor que tiene delante, tiene que dirigirse al fiscal para que inicie el proceso de determinación de edad. Tiene que explicarle por qué son las dudas, porque si no hay dudas, la policía tiene que tratarlo como menor. Hablo de la policía porque es la que normalmente se va a encontrar con el menor. Estamos hablando de que llegan en patera o cuando llegan por vía aérea o marítima en los puertos, en los puestos fronterizos. Distinto es el caso de Ceuta y Melilla, que ahora os contaré alguna incidencia que se ha producido ahí. Si no se duda de que es menor, directamente
quien autoridad pública, policial o autonómica, se encuentra el menor, tiene que ponerlo a disposición de la entidad pública de protección de menores. Para que os situéis, las cuestiones de inmigración es competencia estatal exclusiva, corresponde directamente al Estado. Pero la protección de los menores es una competencia transferida a todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. De manera que cada entidad, cada comunidad autónoma establece los medios, sistemas y procedimientos de protección de los menores. Sí. Siempre. Ahora te lo explico porque es muy claro. Esto es una obligación derivada directamente del convenio. Lo que dice el convenio es que quien dude, si no dudas, eres menor y la presunción es, en caso de duda, favor minoris, es menor. Si se duda, se acude al fiscal y le explicas por qué dudas que es menor o que no es mayor. El fiscal valorará esa duda. Puede llamar al menor, al supuesto menor hasta ese momento, para examinarle, oírle personalmente, y puede decidir la adopción de pruebas para la determinación de la edad. Para la asistencia al menor es preceptiva la asistencia de quien le represente, un letrado de su elección, y si no se le busca. Y además es necesario que ese letrado le informe con carácter previo de que no tiene obligación de someterse a las pruebas, qué puede ocurrir en el caso de negativa, que no necesariamente es que la negativa se valore en contra de su minoría de edad, pero tiene que decirle que en conjunción con otros elementos puede resultar que sea valorada como determinante de la mayoría de edad, pero no tiene que. Lo fundamental es que se le explique con palabras que él pueda entender y en una lengua que él pueda entender, que ese es el otro problema básico, que no tiene esa obligación legal de someterse a esas pruebas. Si acepta someterse a esas pruebas, se llevan a cabo en los centros médicos ordinarios. Es decir, que aquí en Madrid, por ejemplo, todos los menores que llegan por el aeropuerto de Barajas y si hay que hacerles unas pruebas médicas, se les lleva a La Paz, que es donde se les realizan las pruebas las radiografías de muñeca o la ortopantografía, porque ahora estamos exigiendo, desde que el Comité de Derechos del Niño ha llamado la atención a España en varias ocasiones de que hay que cambiar el sistema, estamos exigiendo dos pruebas de esta naturaleza, más el reconocimiento médico forense y la presencia del menor ante el fiscal antes de tomar la decisión. Para que se pueda hacer una determinación de la edad, lo preliminar es la identificación del menor. ¿Y cómo se identifica el menor? Tener en cuenta una cosa, que como los centros donde las comunidades autónomas sitúan a los menores una vez que son puestos a su disposición no son centros cerrados, los menores se marchan cuando quieren y aparecen en otra comunidad autónoma y dicen otro nombre distinto y otra afiliación distinta. Tienes que tener establecido un sistema que te permita saber de quién estás hablando. ¿Cómo se hace eso? Eso se solucionó a través de un desarrollo de un precepto de la Ley de Extranjería que estableció la creación del Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados en el año 2014. De manera que es obligación de toda policía o entidad pública que se encuentre a un menor el ponerlo a disposición de Policía Nacional, Migración y Fronteras, que es el cuerpo estatal que centraliza la información. Paréntesis, somos un Estado autonómico y tenemos varias policías autónomas. La reseña que hacen los policías autónomos no se vuelca automáticamente en el registro de MENAS, registro de menores extranjeros no acompañados, con lo cual puede dar lugar a que, como ha ocurrido muchas veces, tengamos un menor que tiene hasta 4 y 5 filiaciones distintas. Pero eso no es lo relevante, sino que cada entidad pública que ha atendido a ese menor cuando se lo ha puesto, le ha aplicado un recurso. Se lo ha mandado, si ha aparecido en Madrid, lo ha mandado al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, pero después te aparece, porque se marcha, y te puede aparecer en Barcelona y la de Gaya, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia,
le aplica un procedimiento de protección y le asigna un recurso en Castelldefels, del que también se marcha y te aparece después en Málaga. Claro, esto tiene un problema añadido, y es que estamos consumiendo los recursos, y los recursos son escasos. Pero frente a eso, lo que no es posible es pretender el cerrar a los menores. Fijaros que hasta qué punto es así que en el ámbito de la protección de menores, cada vez más se está produciendo una situación que antes no existía, y es que son muchos los padres que dicen: no puedo con este chico. Ya tiene 14 años, o tiene 12, porque desgraciadamente estoy viendo ya casos de 12, 11 y 10 años. Y uno de los datos más relevantes es que en la delincuencia menores, lo que se llamó la delincuencia bagatela, que eran los robos, los hurtos, etcétera, que era lo que cometían los menores, eso está bajando. ¿Y en qué está subiendo la violencia de los menores? En todo aquello en lo que hay violencia. Están subiendo la violencia intrafamiliar, fundamentalmente, de hijos hacia padres. Violencia de género, especialmente hacia las chicas. Las lesiones. Cada año tenemos 29 o 30 procedimientos por tentativa de homicidio en toda España. No es que se hayan cometido, pero que ha habido conductas, pues puede ser homicidio en grado de tentativa, con tentativa acabada o inacabada, pero sí es relevante la violencia. Y está apareciendo también otro componente de violencia en otro delito, que es frecuente también, que está apareciendo cada vez más, que es, claro, el concepto de violencia que muchos de los jóvenes no entienden. Es en el ámbito de las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito de las relaciones sexuales, cada vez más estamos viendo, y cuando hay un componente de comunicación vía nuevas tecnologías, que los chicos más jóvenes están realizando acciones violentas, de violencia psíquica y psicológica, que ya los adultos están abandonando. Hay más acciones de violencia física por parte de los adultos, pero los chicos están asumiendo esos roles de conducta de violencia psicológica. Y con respecto a la violencia de género, sorprendentemente, la percepción de las chicas sobre si esa conducta que desarrolla su novio, compañero, como queráis llamarlo, es violencia, está siendo rechazada. Por ejemplo, la violencia de control, que es una definición clarísima que aparece en el Convenio de Estambul, sin embargo, cuando lo aplicas a los menores, resulta que te dicen que no, hombre, no, esto de que me pida el móvil y que para controlar a ver con quién chateo y con quién, pues no le parece que es violencia, y eso es una violencia como un piano. Tanto o más, o incluso puede llegar a ser peor, que una violencia física, porque es más destructiva. Porque, además, en el entorno cada vez, en mi caso no, yo he sido una persona que ha tenido siempre una vida habitualmente física, yo no he tenido una vida virtual, yo me he sumado a las nuevas tecnologías, yo entro a la red cuando necesito algo y salgo de la red. Prácticamente todos vosotros vivís en la red, prácticamente todos, y tenéis la mitad de vuestra vida en la red. Los amigos, los conocidos, los... Me gusta esto, que es una barbaridad, un piano, considerar eso amistad, pero bueno. Pero si tenéis vuestra vida en la red, es decir, tenéis mucha más relación directa, muchas veces, incluso aunque estéis así, estáis con el móvil y estáis hablando con el que está al otro lado de la mesa. Eso en mi vida era imposible. Os estáis perdiendo algo, que es el contacto. El contacto visual, el contacto físico, la empatía con el que está enfrente, porque las redes son muy puñeteras y además privan de muchas cosas, privan de determinadas percepciones que se obtienen en el contacto personal, que son lo que enriquece la relación de amistad o la relación de... Pero bueno, es la vida que tampoco es censurable, pero es vuestra vida. Entonces, en el entorno virtual, que hayamos tenido que crear el delito de sexting a raíz de lo que le pasó a Olvido Hormigo, pues es muy relevante. ¿Por qué? Porque encima, una vez que tú has lanzado algo a la red,
en cuanto sale del servidor inicial, eso está replicado en multitud de servidores que hayan reproducido, con lo cual, cuando quieres ejercitar el derecho al olvido, tú puedes eliminar de un proveedor de servicios o de un prestador de servicios, un proveedor de acceso, un prestador de servicios, determinados datos que figuren en su servidor, pero si eso ha salido de su entorno, ese no lo va a poder hacer y tienes que ir persiguiendo para conseguir el derecho al olvido, que no es tal. Pero es que además vivís en mundos en el que yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, no uso Twitter, porque no los necesito, pero vosotros sí los necesitáis. ¿Y qué tenéis subido en vuestras redes? Pues muchos tienen prácticamente subida. Yo cuando voy a algún colegio y les pregunto, ¿y tú? ¿Qué cuentas? ¿Por qué cuentas por la mañana que te has tomado una tostada? ¿Qué ganas o qué satisfacción tienes? Porque el mundo en general sepa que has desayunado un café o un colacao con una tostada. Pues me parece que no es un dato relevante, pero tú sí has dado un dato relevante. Os pongo un ejemplo. Me pidieron ir a un instituto a hablar de nuevas tecnologías por la materia que he llevado. Y como vi el ambiente, que no me iban a hacer ni puñetero caso, porque es lo habitual, cuando tienen determinada edad, pues que no te hagan caso. Vosotros, aquí a lo mejor os interesa algo lo que os digo, pero allí yo percibí que aquello no les iba a gustar nada. Entonces, les dije, bueno, vamos a ver qué estáis haciendo en la red. Que alguien me deja ver una foto de su móvil. Entonces, el cachondeo de todos, no, la tía buena, la tía buena. Y la tía buena sacó el móvil, puso allí a elegir la foto, y eligió la foto que ella consideró que reflejaba su personalidad, y efectivamente era una chica resultona, muy guapa, vestida con cierto atractivo sexual, subida encima de un coche deportivo rojo, con los tacones puestos encima del coche, que se veía la matrícula, se veía el número de la calle, etc. Entonces yo les dije a los chavales, ¿qué veis en esta foto? Imaginaros el cachondeo, ¿no? La tía buena, no sé qué. Digo, y además de la tía buena, ¿qué veis? Veían muy poco. Me decían, solamente ven, porque está tirada sobre el coche en una pose provocativa, bien, y no veis nada más. Nada más que os indique que puede haber un peligro en todo esto. Pero pues vamos a analizarla poco a poco. Visualmente, ¿qué veis? Primero que está subida sobre un coche deportivo, en mitad de la calle, a plena luz del día y con los tacones puestos, encima de la carrocería. ¿Qué significa eso? Que tiene vinculación con el titular del coche. Porque si no, no se va a arriesgar. Pues sale el dueño y te parte la cara. Luego, primer dato. Segundo dato, estoy viendo la matrícula. Yo puedo directamente dirigirme a hacer una consulta a tráfico y me va a decir quién es el titular del coche. Pero además estoy viendo el número de la calle. Con lo cual ya sé que por la forma en la que estás tienes una relación con esa calle, probablemente vivas allí. Como lo voy a cruzar con el dato del titular del vehículo, probablemente lo confirme. Pero es que además le dije, vamos a darle la vuelta a la foto. Y me dicen, eso no se puede. Digo, bueno, claro que sí. Una foto normal, tú pones una foto en papel, le das la vuelta y aparece ahí una tirita que te dice fecha y hora en que se obtuvo, etc. Digo, pues en informática haces lo mismo, le das la vuelta a la foto, te metes en los metadatos de la foto y ¿qué te dice? Primero va a decir la óptica que obtuvo la foto. Con lo cual voy a saber si tú eres usuario de iPhone o eres usuario de Android. Porque los usuarios de iPhone utilizan una óptica que te lo indica. Con lo cual, me va a decir también aspectos del nivel de vida que tú tienes. Pero además me va a decir dos datos relevantes, hora, lugar en que se obtuvo y todos los datos de geolocalización. Porque me va a decir grado, minuto y segundo donde se obtuvo. Y te voy a localizar directamente. Con lo cual, ya sé tu calle, ya sé el titular del coche, que puede ser tu padre, ya he encontrado una serie de datos que me van a permitir, si soy un malvado, hacer algo contra ti. Esto os lo completo con otra cosa que me pasó el otro día en una reunión con la Agencia de Protección de Datos. Estamos preocupados por una razón. Si tú pierdes el móvil, qué tragedia, ¿verdad? Hay que ver.
he perdido el móvil, has perdido toda la agenda de contactos, todas las... es una tragedia tremenda. ¿Y qué hacéis? Vais, denunciáis que habéis perdido el móvil, que os lo han robado, qué tal, y seguidamente os dirigís a la compañía y le decís, online, quiero una duplicado de la tarjeta, SIM. Y rellenáis un cuestionario, tenéis que aportar la fotocopia del DNI, etcétera, y os la mandan. Pues está así de gente que ha sufrido la sustracción del DNI y lo que hace es dirigirse a la compañía, decir que ha perdido la tarjeta, le piden los datos del DNI, como tiene la fotocopia lo remite y online le dan un duplicado a la tarjeta SIM. ¿Qué lleva esa tarjeta? Toda la agenda de contactos. Lleva todos los datos, si tenéis cuenta bancaria, todos los datos de la cuenta bancaria. Si habéis tenido la poca prudencia de conservar contraseñas, las contraseñas y los códigos de verificación que os pide la compañía cuando te dicen, con lo cual si te van a pedir, oiga, ¿y usted? Pues sí, tengo los mensajes en los que usted me dijo el código de verificación era 172-225, para hacer la operación esta o para descargarte tal. Vuestra vida virtual está muy bien, pero ojo, ojo porque más del 30% de los menores en España no está protegiendo debidamente sus datos en las redes sociales. Y cuando tú tienes una red desprotegida, basta con que un amigo al que sí le has dado acceso tenga acceso, te pueda sacar y esa información esté a disposición de terceros. Bueno, me he perdido por ahí, perdonadme, pero me parece que es relevante, ¿no? Y esto también tiene que ver con los menores extranjeros porque no son tontos. Porque a los menores que han venido aquí se les ha puesto el espejo maravilloso del mundo occidental. Esto es lo que vais a encontrar allí. Y cuando llegan aquí, ¿qué es lo que se encuentran? Marginación, rechazo, y aquello que les llamaba para venir, que no lo pueden conseguir. ¿Eso en qué se traduce? Los que hayáis estudiado criminología, estáis estudiando criminología, veréis que eso se traduce en frustración rápidamente, sí. Ayer mismo estaba yo hablando con el fiscal delegado de Baleares, que estaba aquí en Madrid en unas jornadas sobre delitos de odio, porque además cuando surgió este tema yo le llamé para que me tuviera informado. La realidad no tiene mucho que ver con lo que se está diciendo. La realidad es bastante más simple. Primero, ¿quiénes son los menores que están en los centros de protección en Baleares? Porque no solamente son menas, sino son también chicos y chicas que se han marchado de casa, son reacios a la relación familiar y que la entidad pública de protección, el IMAS, que es la entidad pública de protección de Baleares, les asigna un recurso asistencial, residencial, como es el centro de menores de los que tiene establecidos. Como os decía antes, son centros abiertos. ¿Qué está pasando? Cuando hemos detectado por investigación policial y porque ha habido alguna queja, denuncia, que ha llegado a la Fiscalía, contra adultos se han abierto procedimientos y hay 4 o 5 procedimientos abiertos. Porque a raíz de haber salido esto, el IMAS ha remitido a Fiscalía información que ha dado lugar a que se presenten 4 denuncias. Antes no las había enviado. Entonces, cuando son adultos, inmediatamente se actúa, porque son adultos. Pero ¿qué problema hay en estos centros? Que al ser abiertos y ser... No quiero descalificar a ninguna de los que están allí, pero muchos de ellos utilizan como albergue su estancia en el centro. ¿Qué ha pasado? Que como no tienen medios de subsistencia, muchas de esas chicas han
incidido en la prostitución. ¿Quién les ha incidido? ¿Quién les ha inducido? Desgraciadamente, en algunos casos, otros chicos que están ingresados en esos centros. Cuando eso se ha detectado, a ese chico se le ha aplicado una medida ya sancionadora por infracción penal, porque es un delito, y se le saca de los centros de protección y van a centros de reforma de menores, donde sí hay aplicación de medidas coercitivas. Pero si nos quedamos en el centro de protección, la detección precoz de esas situaciones corresponde a quien está viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay sobresaturación. En toda España tenemos un problema de sobresaturación de los centros de protección de menores. Madrid tiene, me parece que era 160 plazas el Hortaleza y tiene cerca de 700. Es imposible hacer nada allí. Por eso hay que entender también al menor cuando está en la calle, no es porque le guste, es que dentro no se le ofrecen unas expectativas razonables. Por tanto, ¿hay responsabilidad de quién? Es una responsabilidad en cascada. Es lo que os decía antes de situarnos en la capacidad de las capacidades. Como esto no es lo mío, no, pero ahí hay una responsabilidad en cascada. Hay una responsabilidad de los servicios de protección, hay una responsabilidad de los servicios de vigilancia que tienen contratados esos centros, hay un defecto de control por parte de la policía y hay defectos también por parte de la actuación de la fiscalía y de los juzgados, porque cuando tienes que intervenir con medidas rápidas. Por lo tanto, buscar un único culpable es lo que tenemos que evitar. Hay que buscar dónde están los defectos para corregirlos en común. Y ahora estamos en la fase, en Baleares, de la culpa la tiene... Yo paso la bola al otro, el otro se la pasa al otro y el otro se la pasa al otro. Cuando se acabe la presión mediática, entonces creo que se sentarán para decir, el problema lo encontramos en... No puede ser que tengamos un psicólogo por cada 50 niños, porque es inútil. ¿Qué opciones tiene de trabajo real y efectivo con esos chicos? No. ¿Qué necesidades tenemos de trabajadores sociales en el centro? ¿Qué planes, medidas y programas estamos estableciendo para que estos chicos tengan expectativa de formación, expectativa laboral? Porque hay que ir preparándolos para cuando vayan a llegar a los 18 años. ¿No? Lo que está pasando ahora es que abres la puerta y la cierras detrás. Como tienes 18 años, a puñetera calle. Eso es una barbaridad. Hay que hacer programas de transición a la vida adulta donde esos chicos puedan ir poco a poco entrando, insertándose en el mundo laboral, en el mundo... Y además hay que capacitarlos para que tengan relaciones con terceros, porque lo que no podemos tenerlos es guetizados en un sitio de aislamiento y luego los soltamos al mundo del adulto. Eso es crear un problema posterior, porque van a dedicarse a la delincuencia, porque no les damos otra opción. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en Baleares es eso. Que ha habido conductas delictivas que se han imputado, y de hecho hay varios imputados adultos, se han imputado a trabajadores sociales y a educadores porque se han detectado conductas inapropiadas. Hay carencia de medios que corresponde a la entidad pública porque es la que tiene las facultades transferidas y ha habido descoordinación en algunas ocasiones entre policía y fiscalía. Con lo cual, que cada uno aguante su responsabilidad y... Una vez que la detectas, intentar corregirla, que es en lo que estaban intentando ahora a través de una mesa de coordinación que se había creado. Bueno, ya no sé por dónde iba. Bueno, primer elemento, ¿cómo se determina la edad? Primero, se duda, el fiscal tiene que tomar esa decisión de hacer pruebas para poder decidir... Sí, dime. A ver, la vinculación con la violencia, el acceso a la violencia que se está obteniendo en Internet, es evidente que es uno de los elementos que influye. Lo están diciendo todos los estudios, están diciéndonos que cuando tú accedes en juegos en que el contenido violento es excesivo, o bien cuando accedes a plataformas en las que la solución del conflicto pasa siempre por el ejercicio de la violencia, está transmitiendo a personas
que están en un grado de desarrollo o de maduración precoz, una forma de enjuiciar las relaciones interpersonales complicadas. Claro, no estamos hablando de chicos de 17 años que pueden haber tenido ya su formación, es que yo estoy hablando de que cada vez estamos viendo esos comportamientos violentos en chicos de 10 y 11 años. ¿Por qué? Porque el acceso que se les da es un acceso indiscriminado y sin control. Y tiene que haber un control. Tiene que haber un control. ¿Cuál es ese control? Pues el otro día en aquella reunión con la Agencia de Protección de Datos se pedía por la Agencia de Protección de Datos a las operadoras que el control parental estuviese establecido by design, por defecto en los móviles que fueran destinados a los menores. Claro, lo primero que dijimos algunos fue ¿y cómo sabemos que esto va destinado a un menor? Porque tendrá que ser el progenitor el que diga, es que le voy a regalar, o el abuelito, que le voy a regalar, porque claro, le regalan esto con motivo de que cumple 10 años, regalan una herramienta peligrosa, que es un móvil con un acceso libre, con una tarifa plana a internet, porque está metida en la tarifa del padre, etc. Bueno. Hay que establecer, yo creo que lo primero y fundamental es, como en todo en la vida, es la educación. Pero la educación hay que empezar a hacerla ahora, tal y como está la cuestión, y hay que hacerla simultáneamente, pero hay que empezar, es con los padres. Porque si tú no enseñas a los padres a que hay determinadas cosas que su hijo o hija no debe de ver solo, ojo. A mí esto me dicen muchas veces que qué locura. Y no, mira, es que es mucho más sencillo. Si tú has detectado que tu hijo está entrando en páginas pornográficas, decir, vamos a verla juntos. Le descafeinas la historia porque le rompes lo prohibido. Le rompes lo prohibido porque la cuestión está en ocultártelo. Si tú dices, pues es que no me importa, pero la vemos juntos. Mira, y cuando estoy viendo así, ¿qué le puedes decir? El trato que está teniendo o el enfoque que tiene hacia esa chica es considerarlo un objeto, es peyorativo. Eso no es una relación personal, eso es enseñar y no es coartar. Pero además rompes el tabú de lo prohibido, porque ya no hay riesgo de decirle, pues sí, es que he visto un culo, vistos todos. Entonces es fácil, muchas medidas son sencillas, pero hay que educar a los padres y luego hay que educar a los hijos, en los que determinadas conductas pues no son admisibles en una relación de ningún tipo. Así que el insulto, el considerar llamar a uno memo, ahora ya, bueno, ahora decirle imbécil o discapaz o subnormal es más grave. Es más grave porque encima estás utilizando una referencia a una situación de una persona. Pero insultar, la falta de respeto, etcétera, se ha generalizado. Yo veo muchas veces cuando entro en las redes sociales como observador, veo las conversaciones y digo, bueno, esto es para cogerles y primero lavarles la boca con lejía a todos. Porque el anonimato provoca eso, que se digan esas barbaridades. ¿Qué soluciones hay? Primero, educacional, a los menores y a los adultos. Sé que esto no tiene fácil arreglo y te pongo un ejemplo. Yo era fiscal del País Vasco en el año 81. En el año 81 en España no se sabía lo que era la droga. Y cuando yo llego a Bilbao, morían los chavales por heroína, de la manera que no están los escritos, con la aguja pegada en la vena, tirados en estos sitios. No se sabía lo que era la droga. Y empezamos algunos allí a decir, hombre, si formamos y educamos, al conocer el riesgo, se tendrá más cuidado. Se crearon muchos programas, se declararon municipios libres de droga. La edad de consumo actual ha bajado a los 12-13 años. Se dan clases de formación sobre el problema de la droga en los colegios, se dan clases. No es tanto que formemos los adultos, porque siempre que voy a algún sitio de estos digo lo mismo. No es lo mismo que yo te diga a ti, niño de 12, 13 años, o a ti, adulto de 20 años, cosas, a que un igual te lo diga. Tenemos que conseguir que influencers, que son seguidos, digan lo que tienen que decir. Por ejemplo, a mí me parece increíble, y eso sí he pedido en alguna ocasión que se cierre, a alguno de estos que se le ha ocurrido hablar del jueguecito La Ballena Azul.
Jovencito la ballena azul es un personaje que decide que te vas haciendo daño hasta que al final te suicidas. Y hay gente que se corta y les... Entonces hay que intentar que eso los operadores lo cercenen, lo corten y se comprometieron. Pero claro, lo importante en este caso es no solamente formar para que cuando se vean esas cosas, primero se adopten medidas proactivas, es denunciarlo inmediatamente. Que además hay muchas vías de denuncia anónima a la policía, a la ciberpolicía, pues se hace la comunicación y ya se encargan ellos de hacerlo. Pero eso hay que cortarlo, ¿no? Entonces es formación, primero, padres, adultos, información, pero en los formatos y en los lugares donde los menores actúan, porque ¿por qué vamos a poner una campaña de publicidad en Antena 3 o en La Sexta o en La 4 o en La 1 si un menor no lo va a ver en su vida? ¿Y para qué vamos a hacer una campaña de publicidad en El País, en El Mundo, en La Razón, en el ABC, si no lo va a leer en su vida? Pero hagamos algo, ¿en dónde? En Instagram, hagamos alguna cosa en Facebook, hagamos alguna cosa, tengamos gente que en blogs puedan dirigir. Es ahí donde la información va a ser relevante. Sí. Pues porque no se están percibiendo correctamente, y eso también tenemos culpa los adultos, porque ¿qué es la violencia? Hasta ahora hemos estado hablando siempre de violencia física. Si os dais cuenta, en los temas en los que hemos tratado siempre, hay un componente de violencia en que la violencia es siempre física. Pero hay muchos otros tipos de violencia, y esas son las que están empezando a repuntar ahora. La violencia de dominación, la violencia de control. Ese tipo de violencias que empiezan siendo así y muchas veces derivan en violencias, en agresiones físicas, ¿no? Entonces, hay una falta de percepción de lo que es ser violento. Y eso es un fallo educacional. Eso para mí es evidente. Yo cada vez que voy al Ministerio de Educación lo digo, es que tendríamos que replantearnos el sistema educativo, porque aquí lo que nos está faltando es qué hacemos con el sistema de educación, ¿qué valores ciudadanos estamos transmitiendo? Es que me temo que no estamos transmitiendo ningún valor ciudadano, porque enseguida que se habla de valores, enseguida se pone todo el mundo de uñas. No, esto ya estamos otra vez con los valores tradicionales y tal. No. Hay cosas que no son valores tradicionales, pero hay cosas que se tienen que llevar aprendidas de casa. Es decir, que el por favor y gracias no debe ser una asignatura propia del colegio, vamos, digo yo. Eso tiene que venir de serie. Tú en tu casa tienes que haber aprendido a que si te dan algo gratuitamente, das las gracias. Y si te facilitan la vida de alguna manera, se agradece. Y si tú puedes facilitarla, pues lo haces. Lo haces de forma voluntaria. Entonces hay que formar para percibir bien qué es lo que es violento y qué es lo que no es violento. Porque si no tienes esa percepción, ¿qué va a pasar? Pues que hay muchas influencias que vas a recibir. Muchas. Y una de ellas ha sido muy notoria. Hace menos de un año, ¿habíais oído hablar de las manadas? No. Y hace año, desde un año acá, desde la manada de Pamplona, hemos tenido 130 asuntos de manadas. Hay mucho afán de imitación. Hay mucha despersonalización, porque no se conoce uno a sí mismo, pero que se actúa en el grupo asumiendo los roles del grupo. Y lo que no eres capaz de hacer solo, lo puedes hacer con el grupo. Y donde tú ves riesgos individuales, cuando actúas con el grupo, ya no son riesgos, es algo divertido. ¿Por qué? Porque a la persona sobre la que actúas la has despersonalizado. Eso pasa también con el bullying. El otro día salió la Comunidad de Madrid diciendo que va a impedir el uso de los teléfonos móviles en el colegio. ¡Gran follón! Pues lo siento mucho, yo solo llevo diciendo hace mucho tiempo. Y Francia lo hace ya desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque no es prohibir el uso del teléfono móvil en el colegio. Es prohibir el uso indebido del móvil en el colegio. Es decir, ¿para qué te ha dado el móvil a ti tu padre o tu madre? Porque necesita que estés conectado, porque vas a salir de casa, vas a ir solo. Estamos hablando de chicos de 14, 15, 12, 13 años.
y que puedan en cualquier momento ponerse en contacto, pase algo, tal, eso entre que van y vienen al colegio y cuando salen del colegio. Pero durante la estancia en el colegio, ¿qué hace un niño con un móvil? Maldades. ¿Por qué? Porque entonces es mucho más fácil meterse con el diferente. Porque al diferente se le puede... Pero es que eso ha sido así toda la vida. Si es que no, la única diferencia es que ahora el potencial dañino es muchísimo mayor porque los niños utilizan el móvil con ese fin dañino. Antes, en el colegio te ponían motes. Si tenías la cabeza grande, eras cabeza buque. Si tenías granos, eras el paella. Si tenías, con gafas, eras el cuatrojos. Bueno, y a todo el mundo le molestaba. Ojo, que esto de que te llamaran de una determinada manera o de otra no es gracioso. Es una forma de violencia. Pero se acababa en el patio. Se acababa en el entorno escolar. Ahora no, ahora sales de allí y eso te lo suben a una red, te lo suben a tus contactos y se genera un entorno que es tremendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se puede hacer con eso? Pues volvemos otra vez a la educación y adoptar las medidas que impidan que eso se prolongue, que eso se... Porque si a mí me hubiera dado mi padre lo que llevo ahora mismo en el móvil, hubiera tenido que ir con una DKV detrás. Porque vamos, lo que había entonces era un teléfono negro así de grande que debía cogerlo y que tenía que estar enchufado, una cámara de fotos que tenía este tamaño, una máquina de escribir gigantesca, ya para hacer una comunicación así instantánea, pues tendría que llevar un fax. Y eso se lo estamos dando a un chaval de 13 años en un aparatito con una potencialidad fabulosa de obtener información y dañina a más no poder si se usaba. Me he ido de todo, de por donde tenía que estar, pero bueno. Bueno, retomemos entonces. Para poder hacer las pruebas de determinación de edad, lo primero que tiene que hacer el fiscal es comprobar que ese niño no está registrado en el registro de menas, para evitar duplicidades. Si el menor se niega a someterse a las pruebas de determinación de edad, no pasa nada, y el fiscal tiene que dictar un decreto en el que declara que es mayor o menor de edad, pero con una peculiaridad, que cuando dice que es menor de edad, tiene que decir desde qué fecha se le considera menor de edad. Tiene que decir la fecha de nacimiento, la fija el propio fiscal en atención a las circunstancias que concurren, para dar pie a esas posibilidades de atención o no atención en función de la edad del menor. Y también para evitar por algo que también es objetivo. Si metemos a un chaval de 22 años en un centro de menores de protección con chicos de 12, tenemos un riesgo muy grave de que haya abuso, haya determinado tipo de conductas que no parecen razonables. Ese decreto tiene una peculiaridad, que no es recurrible. Es uno de los pocos casos en que el decreto no es recurrible por sí mismo y de forma autónoma. Porque es un decreto provisionalísimo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero que determina unos efectos. Y el efecto es que si el menor está en un centro de menores y se le declara mayor, va a salir del centro de menores. Contra la resolución administrativa que le saca del centro de menores, sí cabe el recurso. Y por lo tanto, en el recurso que se entable contra la decisión administrativa, sí se discutirá el contenido del decreto. Una vez que se ha producido la declaración de minoría de edad, es preceptivo la situación de incorporación del menor a un centro de protección de menores. Centro de protección de menores que no puede ser un centro de menores con trastornos de conducta, porque los centros de menores con trastornos de conducta exigen previamente la declaración de desamparo del menor, la asunción por parte de la entidad pública de la tutela, y es en ese momento cuando pueden ir a esos centros. ¿Qué características tienen esos centros? Son centros donde están admitidas las medidas coercitivas y de compulsión. Es decir, ahí sí vais a ver rejas, ahí sí va a haber una habitación en la que puede inmovilizarse al menor, hay un protocolo específico para inmovilizar al menor, y hay un protocolo también de qué medidas y en qué orden sucesivo se tienen que adoptar y las comunicaciones obligatorias al juez de menores y a la Fiscalía de Menores para que lleven a cabo su control. Bien, una vez que hemos determinado que el menor es menor, ¿qué pasa con ese menor no acompañado? En España se está produciendo una situación extraña y es que como preceptivamente le vamos a dar la protección, no se están efectuando solicitudes de asilo.
frente a otros países. En otros países hay muchísimos menores que piden la protección de asilo. En España no se está produciendo eso, pero es por esa superposición de la acción protectora de la entidad pública que viene a ser coincidente. Pero deberían de solicitarse las declaraciones de asilo, porque la situación de asilo, en cuanto te declaran refugiado, tiene un estatus legal que es mucho más relevante que no el de mera protección. Voy a ir corriendo un poco porque si no estábamos todavía en el prolegómeno. Bien, una vez que hemos, no sé si estáis cansados, no sé si a lo mejor, los que sean fumadores que se aguanten, porque como yo no soy fumador, pues los que tengan tóxicos, los tóxicos pueden soportar. Pero bueno, los que necesiten parar un momento, pues si queréis, si no yo sigo, yo tengo carrete para esto y para más. Bien, entonces hay que potenciar las declaraciones de asilo porque, aunque tú no concurran en ti todos los requisitos exigidos por la ley del 92 para la declaración de asilo, sí puede ser que por razones humanitarias te otorgue el Estado la declaración de protección equivalente. Y es un estatus legal que lleva aparejada una serie de prestaciones que son importantes que conocer. Os voy a contar un detalle que, si lo digo públicamente, en otros sitios genera una polémica terrible. ¿Cuál es el mecanismo que tienen los centros de protección de menores para incentivar a los menores a comportarse, a asistir y demás? Pues que se les da una paga semanal. Pequeña. Pequeña. Pero se les da una paga semanal. ¿Recordáis hace unos meses que se dijo un motín en Hortaleza a los menores y sacaron fotos porque es que estaban tirados en el suelo y tal y cual? La realidad es mucho más pedestre. La realidad es que montaron un follón, unos cuantos, en el comedor y como medida se les suspendió la paga semanal. Y ese grupo organizó un follón mucho más grande que movilizó a la mitad de los menores que estaban en Hortaleza. Claro, si esto lo dices públicamente, si ya con lo que se está diciendo de los menores extranjeros no acompañados hay esa carga peyorativa hacia los menores, ya, bueno, nos queman porque, claro, decir, pues, encima se les da dinero. Sí, pues es una forma educativa, porque sí se busca esa finalidad educativa de que tengan una, cuando salgan el fin de semana, puedan comprar el tabaco o comprar lo que sea, si tienen ya 16, 17 años. Pero bueno, es que esa es la realidad. Digo, para que tengáis todas las cosas en las manos, porque, claro, muchas veces recibís información, pero es una información que no es completa. Si pasamos del ámbito estrictamente de declaración de minoría de edad, mayoría de edad, ahora os digo también que el Comité de Derechos del Niño ha sancionado a España en los últimos 3 informes anuales por el sistema de determinación de la edad, pero no sanciona a Alemania, que ni siquiera lo hace, pero bueno. Y lo cierto es que se va a cambiar el sistema. El sistema, y yo estoy encantado de que se cambie, porque va a pasar a ser un sistema en el que la determinación de la edad va a volver al ámbito o bien administrativo o bien al ámbito judicial, con la plenitud de derechos de los menores en cuanto al recurso contra esa decisión, recurso directo, que es lo que ahora mismo falla en la declaración de edad mediante decreto por parte del fiscal. Bien, una vez que hemos decidido que es menor de edad, y que no le hemos dado la protección por asilo o protección equivalente, nos vamos a la protección de menores en sentido estricto. El Servicio de Protección de Menores exige, primero, la declaración de la situación de riesgo, que está contemplada en la legislación, en la actual Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996, reformada por la Ley Orgánica y la Ley Ordinaria de 2015, de reforma del sistema de protección de infancia y adolescencia, que definen las situaciones de riesgo y, por otro lado, definen las situaciones de desamparo. No voy a pararme a contaroslo entero porque si no es muy complicado, pero sí que sepáis quiénes son los responsables de declararlo, para que nos vayamos también a lo que preguntaban antes por aquí sobre quién es el responsable. Las declaraciones de riesgo las realizan, las tienen que proponer las entidades sociales de base, es decir, ayuntamientos, básicamente a través de sus recursos. Mientras que la situación de desamparo es una situación más grave que la mera situación de riesgo, que exige la intervención de la entidad pública de protección de menores que tiene que haber en cada comunidad autónoma.
es de carácter autonómico, tiene delegaciones provinciales en cada provincia cuando sean comunidades con más de una provincia, que hace la declaración de desamparo, que significa que ese menor no tiene a alguien, a ningún adulto que pueda encargarse de su atención integral, no solo la económica, no solo la educativa, no, es la atención integral de ese menor. Y con arreglo a la nueva ley de infancia y adolescencia se ha cambiado el paradigma de actuación de la protección de menores. En España tenemos ahora mismo aproximadamente unos casi 30.000 menores en acogimiento, pero más de la mitad de estos, unos 17.000, están en acogimiento residencial, es decir, en residencias. La ley quiere cambiar eso y que se vaya al acogimiento familiar. ¿Qué problema hay? Pues que decirme a mí quién va a acoger a un chico de 16 años. Pues es muy difícil, es muy difícil. Sí, en cuanto tienes un chiquitín de meses o de un año, pues sí es fácil que haya familias acogedoras que quieran acogerlo, pero cuando tienes a un chico de 14, 15 años, que además en muchos casos es conflictivo, pues eso es prácticamente imposible. Pero la idea de la ley es cambiar y que el acogimiento residencial sea el residual y que el acogimiento familiar sea el preponderante en España. Para eso, hasta ahora el acogimiento familiar no era profesionalizado y se está intentando buscar vías para que el acogimiento familiar pueda ser profesionalizado, lo cual va a exigir mecanismos de control porque el acogimiento profesionalizado, es decir, que se cobra por el acogimiento, puede dar lugar a situaciones conflictivas que habrá que tener presente y corregirlas. Con esto llego prácticamente a esbozaros un poco lo que es la protección de menores y la declaración de determinación de edad, que es lo, creo que era lo más llamativo. Pero queda la otra parte, que es la otra pata que me corresponde a mí, que es la del menor delincuente, la del menor en conflicto con la ley penal. Aquí el menor es un menor extranjero no acompañado y tiene su peculiaridad, pero creo que debéis de conocer también cuál es el mecanismo de exigencia de responsabilidad penal para los menores, porque si no, no estaríamos haciendo una visión integral del problema. Los menores cometen delitos, eso es evidente. A partir de los 14 años en España se es responsable penalmente. Los delitos que pueden cometer los menores son todos y cada uno de los contemplados en el Código Penal. No, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la Ley Orgánica 5/2000, no establece un catálogo de delitos propio. Son los mismos que cometen los adultos. ¿Qué establece esa ley? Esa ley establece un procedimiento y establece también unas medidas distintas. Y además establece un procedimiento que, cuando se publicó en el año 2000, era absolutamente novedoso en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque en el año 2000 se promulga esta ley y vosotros sabéis, porque los que habéis estudiado Derecho, en el ámbito de la responsabilidad penal de los adultos, el juez de instrucción es el titular de la instrucción, de la investigación y de la acción investigadora del Estado. No es el que ejerce el jus puniendi, pero sí es el que controla su ejecución. Exige siempre la presencia de un acusador, que es el fiscal, o la acusación particular o la acusación popular, en los casos en los que está permitido, pero el que dirige la investigación es el juez de instrucción. En la Ley Orgánica 5/2000 eso cambia y le corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los expedientes de menores, con una peculiaridad, que es que al fiscal se le atribuye la posibilidad de tomar decisiones en función de lo que se ha denominado el principio de oportunidad arreglado. ¿Eso qué significa? Pues que el fiscal puede dejar de ejercitar la acción penal por razones de oportunidad. Es la primera vez que se introduce en nuestro sistema procesal el principio de oportunidad para la exigencia de responsabilidad penal por la comisión de hechos delictivos. ¿Cómo se hace eso? Bien, pues el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor comienza por la intervención de la policía, que es la que va a ser la que detecte los hechos delictivos, o bien por la denuncia de cualquier persona, que puede realizarla ante el Ministerio Fiscal. El fiscal lo que va a hacer es
incoar unas... Bueno, aunque os he puesto ahí, os voy a dejar una presentación que no la estoy pasando porque no tenía esto y se me ha olvidado además. Pero que ahí sí hay un esquema del procedimiento, un esquema completo, que me dijeron que pasándolo y no... Bueno, un esquema del procedimiento en el que os hacéis una idea básicamente de cómo va. El fiscal, cuando recibe esa denuncia o ese atestado policial, va a realizar lo que se llaman las diligencias preliminares. En esas diligencias preliminares lo que tiene que determinar es si el hecho es delictivo, si hay autor conocido y obviamente que es menor. Porque si es mayor de edad no puede hacer absolutamente nada y si es menor de 14 años tiene que cerrar inmediatamente ese procedimiento y remitir una comunicación a la entidad pública de protección de menores para que realice las acciones de protección sobre el menor, que serán sobre el menor o muchas veces serán para la detección de las situaciones de riesgo que le han llevado a cometer el hecho delictivo. Es decir, obligará a analizar a la familia del menor, que es la diferencia que tiene el procedimiento. El fiscal, una vez que tiene que es un menor, que el hecho es aparentemente delictivo, porque si el hecho no es aparentemente delictivo, tiene que archivarlo de plano y sin ningún tipo de intervención mayor, puede encontrarse con que, siendo el hecho delictivo, haya habido una suficiente reparación a la víctima y un suficiente reproche por la actuación que haya llevado en el ámbito educativo o en el ámbito familiar que no exija la continuación del procedimiento y puede, por propia autoridad, acordar el desistimiento del procedimiento y cercenarlo en ese punto, de manera que no se abrirá procedimiento judicial. ¿Por qué ocurre esto? Influencia de la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño lo que dice es que la justicia penal juvenil, tiene que tener una idiosincrasia particular. Tiene que buscar siempre, a través de un principio que influye en toda la legislación, la anterior que hemos visto en protección, pero también en la penal, el interés superior del menor. El interés superior del menor es la clave de bóveda de toda la actuación de cualquier poder público que intervenga con menores. Tiene que tener presente cuál es el interés, detectar cuál es el interés prevalente del menor y atenerse en función de ese interés prevalente para que las medidas que se adopten sean las que den satisfacción a ese interés, siempre y cuando sea conciliable con otros intereses que puedan estar en conflicto. Bien, en el ámbito penal, por lo tanto, cuando se comete un hecho delictivo, el menor va a ser, una vez que ha sido remitido al fiscal y ha decidido el fiscal que va a continuar la investigación porque no hay esa suficiente satisfacción o no hay ese reproche suficiente, va a solicitar inmediatamente que el menor sea examinado por un equipo técnico que está a disposición de las fiscalías de menores y de los juzgados de menores, que está compuesto por un psicólogo, un asistente social y un trabajador social, que van a hacer un informe individualizado del menor, de su entorno familiar y de su entorno social. Porque lo que se pretende es determinar cuáles son las causas que le han llevado a cometer el hecho delictivo. Una vez que tú has determinado eso con un informe del equipo técnico, el equipo técnico puede limitarse a decirte estas son las causas, pero también puede decirte la predisposición del menor a realizar conductas de protección y de reparación, las podemos obtener a través de los servicios de mediación. Y entonces puede hacer una proposición de conductas mediadoras, en cuyo caso se incoa el expediente, es decir, se le comunica al juez que existe el procedimiento, pero que hay esa propuesta del equipo técnico y se le remite al juez para que el juez acuerde el sobreseimiento, porque el sobreseimiento del procedimiento no lo puede acordar el desistimiento, es decir, no abrirlo, pero una vez abierto solamente lo puede acordar el sobreseimiento el juez de menores, porque el sobreseimiento es una resolución equivalente y se tiene que adoptar con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, pero que cumple los requisitos de los artículos 637 o 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemplan el sobreseimiento libre o sobreseimiento provisional de la causa. Es decir, el fiscal puede cercenar y no abrir el procedimiento para evitar que la estigmatización del menor y evitarle el contacto con el aparato del Estado, un aparato que es parcialmente represor.
Porque aunque en menores se tiende a que no, ni las salas donde se celebran las vistas sean salas que tengan esto, la tarima, ni se vaya con la toga y demás, quieras que no entra en contacto con un aparato del Estado, va a ser sometido a la presencia policial, a la remisión, etc., ¿no? Entonces intenta que el menor tenga el menor contacto posible con ese aparato del Estado. Y por eso se busca que, si es posible y hay suficiente reparación, se acabe el procedimiento y no se inicie desde el principio. Pero también se tiende a que durante la instrucción pueda llegarse a encontrar medidas que posibiliten una actuación sobre el menor que dé satisfacción, por un lado, a la víctima, que es a la que no te tienes que olvidar nunca de ellos, y que, por otro lado, hagan entrar al menor en el reconocimiento del hecho delictivo, en el porqué de ese hecho delictivo y en la evitación del hecho delictivo para más adelante. Si eso, ¿y eso cómo se consigue? Pues evitándole la imposición de penas. En la jurisdicción de menores no se imponen penas, se imponen medidas. Aquí siempre me dicen, eso es un juego de palabras. No, no es un juego de palabras. La pena tiene un carácter retributivo, lo sabéis los que estudiáis derecho. Es decir, a tanto el delito, tanta la pena. Y por eso en adultos el Código Penal te lo da hecho. Es decir, el tipo penal describe en abstracto cuál es la pena entre un máximo y un mínimo. Pero después la dosimetría penal va a hacer aplicación de diversas cuestiones. Grado de ejecución, grado de participación, circunstancias de agravación, circunstancias de atenuación. Y tú vas siguiendo la dosimetría penal y te deja al final un margen pequeñito en el que la pena es esta. Y eso es lo que se impone y eso es lo que se ejecuta. En menores no es así. En menores lo que te van a decir es, tú tienes estas medidas, ahora veremos cuáles, y de ahí tienes que elegir cuál es la medida que es más adecuada a ese menor en concreto, en función del hecho, de la gravedad del hecho, del informe que el equipo técnico haya hecho y de la previsión que te hagan de pronóstico futuro, de evolución de ese menor. Solamente hay una limitación en menores que fue fruto de una reforma que se introdujo en el año 2006 con la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que fruto de determinado tipo de delitos cometidos por algunos menores muy graves, se introdujo criterios parcialmente retributivos en el ámbito de la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Menor. Entonces, los delitos que se consideran de extrema o máxima gravedad, son los delitos de violación, homicidio, detenciones ilegales, etc., tienen un periodo de seguridad que tienen que imponerse necesariamente el internamiento cerrado, que es la medida de la que en principio en menores no se debe de abusar. Por eso cuando dicen es que entran por un lado y salen por otro, no es cierto, es que en menores la medida de privación de libertad en régimen cerrado es el último recurso que tienes que utilizar. ¿Qué medidas tienes? Tienes medidas privativas de libertad y medidas no privativas de libertad o restrictivas de derechos. De las medidas privativas de libertad tienes la estelar, la que todo el mundo conoce, que es el internamiento en centro cerrado, pero hay otros internamientos previstos en la Ley del Menor. Internamiento en centro abierto o semiabierto, también el internamiento cerrado puede ser en centro terapéutico y también puede haber internamiento por razón de enajenación mental. No debe de estar ningún menor en un centro de internamiento terapéutico si no tiene una realidad, una deficiencia o una necesidad de tratamiento específico. Frente a las medidas privativas de libertad, existen las otras medidas que se adoptan en menores. ¿Cuál es la medida estrella en menores? La libertad vigilada. Es la fórmula. ¿Por qué? Porque la libertad vigilada te permite además imponer reglas de conducta. Tú le puedes decir vas a estar en libertad vigilada, pero te vas a tener que someter a tratamiento, a un programa de respeto hacia la mujer porque tu conducta ha sido de esta naturaleza, o un programa de deshabituación de drogas, o un programa de educacional en seguridad vial cuando has cometido un hecho delictivo por razón de seguridad vial. Es decir, te permite ajustar la medida de libertad vigilada, que es un control específico sobre tu conducta en función del delito que hayas cometido. También existe una medida específica que es la de
la PBC, los programas en beneficio de la comunidad, en los cuales tienes que realizar actuaciones. Pues esto era lo típico que se les ponía a los grafiteros, después de que te habían cogido pintando el graffiti, pues limpiar aquello para evitar el daño que hayas producido. También hay la convivencia en grupo educativo o en familia de acogida, es decir, te sitúan en un entorno que por su condición, por su estabilidad, va a ser útil para que tú rectifiques y reconsideres, porque la idea es confrontar al menor con el hecho delictivo, con la víctima y conseguir que, asumiendo la realidad del hecho delictivo, empatice con la víctima, dé satisfacción a la misma y se aparte del el régimen delictivo al que se venía abocado. Eso es el desideratum. Luego, que eso se logre habitualmente, no, muchas veces no es posible. El procedimiento sigue con la incoación del expediente por parte del fiscal. Hay un escrito equivalente al escrito de acusación que se hace en adultos, pero que ni siquiera se llama escrito de acusación, se llama escrito de alegaciones. Tiene el mismo formato, hay que relatar los hechos, hay que calificar jurídicamente la conducta, hay que analizar y expresar cuáles son las circunstancias concurrentes en el menor y tienes que hacer una elección de la medida adecuada a ese menor y justificar el porqué de esa medida. Eso puede dar lugar a una conformidad previa a la audiencia, porque no hay juicio oral, se llaman audiencias, y una vez que puede haber una conformidad, en cuyo caso el juez dictará conformidad si lo considera conveniente, o puede alterar la medida, nunca agravándola, es decir, si se pide una medida de libertad vigilada, nunca podría el juez de menores imponer una medida de internamiento en régimen cerrado, porque rige con plenitud todos los derechos que tienen los adultos en su procedimiento. Tienen el derecho de defensa, tienen el derecho a la presunción de inocencia, tienen el derecho al principio acusatorio, no puedes agravar la acusación si no hay un acusador que previamente intervenga. El derecho de defensa es relevante y se ejerce en el procedimiento desde el primer momento, desde el momento que se produce la detención. Es obligación de la policía y también del fiscal, cuando es a su presencia, obligar a la presencia de un letrado especializado en menores, que esa es la peculiaridad con respecto a la asistencia de menores en adultos. La intervención del letrado defensor no está limitada, tiene derecho a entrevistarse antes de las declaraciones y después de las declaraciones con el menor, tiene derecho a examinar el expediente, las actuaciones que se hayan tramitado en el expediente para organizar su defensa, y también puede intervenir la acusación particular en menores, siempre que representan directamente a la víctima. No es posible la intervención de la acusación popular. En la jurisdicción de menores, la acusación popular está proscrita, no pueden intervenir. La acusación particular puede solicitar las medidas que considere, las diligencias de investigación que considere oportunas al fiscal. Si el fiscal no las acepta, la acusación particular puede proponerlas de nuevo al juez, que podrá, en su caso, acordarlas. Pero si el fiscal decide sobreseer el expediente, pedir el sobreseimiento del expediente, esa petición es autónoma del fiscal, no la puede impugnar la acusación particular. Es una decisión exclusiva que pueda tomar el fiscal y que será validada o no validada por el juez en su momento. El juez tiene que dictar sentencia, los plazos del procedimiento son muy cortos, 3 meses lo máximo. Los plazos máximos de medidas cautelares que se pueden adoptar, incluida la de internamiento cerrado, son también muy cortos. El asunto tiene que estar terminado en los 9 meses siguientes, salvo alguna circunstancia excepcional que se haya podido producir. Por lo tanto, la jurisdicción de menores es una jurisdicción bastante rápida. ¿Qué problemas trae eso consigo? Cuando hay actuaciones conjuntas entre menores y adultos, porque la jurisdicción de menores suele ir bastante más rápido y la jurisdicción de adultos es más lenta. Con lo cual puede haber sentencias contradictorias que declaren el hecho probado para el menor y no probado para el adulto. Pero como se trata de jueces distintos y procedimientos y medios de prueba diferentes, no hay vulneración, dice el Tribunal Constitucional, del principio de igualdad. Dime. Voy muy rápido, ya lo sé, pero... Gracias.
Vamos a ver, la ley del menor establece, otra cosa es que se pueda cumplir, que agresores y víctimas no puedan coincidir en las salas de espera en ningún sitio. Tiene que tener, primero, la Fiscalía y los juzgados de menores tienen que tener accesos diferenciados de los adultos. Es decir, que en principio es una obligación legal de que los edificios tengan un acceso que sea distinto para adultos que para menores. Y respecto de los menores agresores, los menores expedientados, que se dice, tienen que estar separados, sin contacto, con los menores que asisten como víctimas o testigos. En el acto de la vista de la audiencia, puede solicitarse que no haya confrontación visual, por lo tanto se pondrá la mampara, el biombo, lo que sea. Puede solicitarse con carácter previo, si hay razones psicológicas que lo justifiquen, que se declare por videoconferencia, en cuyo caso se podrá realizar por videoconferencia, y que a la entrada y a la salida no coincidan nunca ambos. Es decir, que eso está expresamente previsto. Ahora nos vamos a la realidad. Muchas de las secciones de menores tienen esas posibilidades y las cumplen. Hay otros edificios judiciales en que todo el mundo entra por el mismo sitio y la sala de espera es la misma. Entonces, no se está cumpliendo. Cada vez que eso se detecta por la Fiscalía, en las memorias anuales se hace constar y yo directamente hago la reclamación todos los años de que en esa audiencia provincial esa es una deficiencia que tiene que corregirse. La entidad pública me dice que sí, que, bueno, o la comunidad autónoma de turno me dice que sí, que bien, que verdes las han segado porque hay que hacer una reestructuración del edificio y que no se puede, etc. A pesar de todo, hay que insistirles en pedirlo. Pero sí está previsto que no haya la confrontación visual y que se puedan adoptar todos los medios técnicos o tecnológicos que estén a tu disposición para evitar esa confrontación, incluido la posibilidad de solicitar del juez la preconstitución de la prueba. Es decir, que la prueba se realice en sede de expediente con la plenitud de los derechos de defensa del expedientado, con la intervención del fiscal, etcétera, con garantía plena, y no hacer al menor víctima asistir a la audiencia y que se reproduzca la prueba preconstituida en el acto de la audiencia. Eso está bien, pero yo también dirijo un boletín de jurisprudencia que leo todos los meses, entre 50 o 60 sentencias de todos los órdenes jurisdiccionales y también del Tribunal Supremo de lo Penal, y recientemente, eso que ya lo teníamos consolidado, la Sala Segunda está retrayéndose, está exigiendo un informe especializado y específico de la afectación psicológica del menor víctima para autorizar que sea válida la reproducción en juicio de la prueba preconstituida. Porque si no, y lo solicita la defensa, debería asistir el menor al juicio con las medidas de protección, biombos, declarar en sala separada, etc. Pero la idea inicial y la que recomienda el Comité de Derechos del Niño y la Convención es que se realice a través de prueba preconstituida y en muchas ocasiones, cuando el menor es muy pequeño, a través de personal especializado, es decir, que no le sometas a la confrontación de yo fiscal te pregunto, tú acusador particular le pregunta y el defensa le pregunta, sino que en una sala, se llaman salas GESEL, está el técnico, que puede ser un psicólogo especializado en pediatría, en psicología infantil, el asistente social, la persona de confianza del niño, y en una sala separada, desde una sala separada, bajo la dirección del juez se realizan el interrogatorio cruzado y el especialista traduce al lenguaje asequible del niño lo que le están pidiendo. Y eso en salas GESEL son las más habituales y que se están instalando cada vez más, pero no todos los edificios las tienen. No sé si iba por ahí, ¿verdad? Eso es. Eso es. Pero la legislación lo contempla. Lo contempla en adultos y lo contempla también en menores. La ejecución de las medidas se lleva a cabo siempre en centros de menores
y daros cuenta que cuando un chico ha cometido hechos siendo menor, pero alcanza la mayoría de edad y se le juzga cuando ya ha alcanzado la mayoría de edad, hay que juzgarle con arreglo a la legislación de menores. Y las medidas que hay que aplicarles son las medidas de la legislación de menores. Lo que pasa es que también ha previsto la ley que cuando se ha juzgado a una persona que cometió los hechos siendo menor, pero ha alcanzado ya la mayoría de edad, es posible que, si ya está cumpliendo medidas en centro penitenciario, está cumpliendo una pena en centro penitenciario, el resto del tiempo que le quedara por cumplir de un internamiento cerrado lo cumpla en ese centro penitenciario con un traslado específico que está contemplado. Y puede hacerse una acomodación de la duración de los periodos que haya cumplido en libertad vigilada, internamiento abierto o semiabierto, para hacer la compensación con los días de sustitución respecto a un internamiento cerrado. Están ya cansados, ¿eh? Llevamos aquí, yo sigo, ¿eh? Pero... mejor que preguntéis, pero porque yo creo que os estoy aburriendo ya suficientemente. ¿Para no agotar al ponente? No, si yo no me agoto. Si el problema, lo que veo es cara de agotamiento entre vosotros, que lleváis aquí ya 2 horas soportando un bombardeo que me imagino que estaréis un poco hartos, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? No, lo que están deseando es salir y descansar. Dime. Vamos a ver, te cuento casos que yo he tenido. Sí. Hemos tenido una chiquita que en su momento tuvimos noticia que los padres querían llevársela porque había cumplido una determinada edad por razón de su origen racial. Esa era la edad en la que se suele hacer esa intervención de ablación del clítoris. Y tuvimos noticias de que se pretendía hacer un viaje al país de origen. La Fiscalía consideró que eso era una situación de gravísimo riesgo. Instó un procedimiento vía 158 del Código Civil, porque en los procedimientos hay que utilizar no solamente los penales, sino también los civiles, que hay posibilidad de adoptar medidas. Instó un procedimiento para que se privara a los padres del ejercicio de la guardia, custodia y patria potestad sobre la menor y se les privara del pasaporte y de la posibilidad de sacar, no que ellos no pudieran ir, pero que la niña no pudiera ir. Y de hecho no fue y no se le operó. Cuando se ha producido la situación inversa, es decir, cuando se han ido y han vuelto y hemos detectado que la niña ha venido con la ablación realizada, se denuncia a los padres. Se realiza un procedimiento contra los padres, aunque se haya producido extraterritorialmente, porque ahí hay una infracción, hay un delito de abandono grave del menor, porque la ha situado en una consideración de riesgo. Las cuestiones culturales han sido solventadas por la Convención de Derechos del Niño, diciendo que la integridad física y sexual de los menores es un derecho propio, que los padres no pueden ejercer ni cultural ni socialmente en función de su ideología. Y por lo tanto, en ese caso, claudican frente al derecho propio del menor, que es prevalente porque el interés superior del menor lo exige. Es decir, que en estos casos, cuando tenemos constancia de que puede haber esa situación, declaramos el riesgo o el desamparo, privamos de la patria potestad para evitar que se produzca el daño. Y si por la razón que sea se ha producido el daño, iniciamos un procedimiento penal que puede llegar a condena o no a condena, pero puede llegar incluso también a la privación de la patria potestad por vía penal. Muy bien. Yo tengo varias preguntas, pero venga, por no alargar todo esto. Vamos allá. Yo sí que te quería preguntar con respecto al menor como víctima, ya no como victimario, ¿hasta qué punto no es válido el consentimiento de un menor? Por ejemplo, en el caso de los delitos contra la libertad sexual, en el caso de que sea un menor de 16 años, la víctima, ¿hasta qué punto podemos decir que el menor no tiene capacidad de consentir?
es el tema relevante. Vamos a ver, en nuestro derecho hasta el año 2015 los menores de 13 años no podían consentir, tenían limitada su capacidad de consentimiento sexual. Cualquier acto de conducta sexual realizado sobre un menor de 13 años por sí era delictivo, porque no tienen capacidad de consentimiento. ¿Qué ha ocurrido? Que en el año 2016, en el año 2015, se cambia la legislación y se eleva la edad de consentimiento sexual. Y la hemos situado a los 16 años. ¿Qué problema ha traído esto? Pues que, por un lado, estamos considerando, es una antinomia, porque por un lado estamos considerando que una mujer, una chica, puede decidir abortar sin comunicárselo a su padre o a sus progenitores, y por otro lado le estamos diciendo que no tiene derecho a tener relaciones sexuales de menos de 16 años. Pero es que el Comité de Derechos del Niño no va por ahí. Es que el Comité de Derechos del Niño nos dice que hay que elevar la edad hasta los 18. Y que los 18 es el que marca definitivamente. Por eso, en la última reforma, en el último examen que ha hecho a España, le dice que tiene que modificar su normativa para prohibir el matrimonio a menores de 18 años. Es que en España los emancipados de 16 años pueden contraer matrimonio. Entonces, estamos en esa situación de antinomia. ¿Qué ocurre? Pues que un menor de 16 años por ley no tiene capacidad de consentimiento sexual. Puede tener capacidades con arreglo a la ley de autonomía al paciente. Puede tener capacidades para contratación, por ejemplo, de hacerse un perfil en Facebook, pero no puede realizar. Y eso no lo podemos evitar, salvo que haya una modificación legal. Es una forma de concebir la minoría de edad que, a mi modo de ver, es deficiente, pero es la que hay. ¿Y eso qué ha traído consigo? Pues que haya tenido que modificarse el Código Penal y se haya tenido que introducir un artículo, el 183.4. Porque claro, es que los chicos y las chicas con 16 años tienen relaciones de noviazgo. Y tienen relaciones, bueno, ahora ya no le llamen noviazgo, sino conocimiento con derecho a roce o lo que quieran, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se produce esa relación? Que sería delictiva. Si él tiene 17 y ella tiene 16, es delictiva. Si él tiene 20 y ella tiene menos de 16, es delictiva, siempre. Porque como no puede prestar el consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ley al final? Darse cuenta de que hay situaciones en que eso no puede ser así. Y por eso introduce el 183.4. Para introducir la mitigación de lo que se ha llamado asimetría de edad. Cuando es entre iguales, se admite ese consentimiento como causa de exclusión de la antijuridicidad, pero el hecho sigue siendo delictivo. No soluciona el problema del consentimiento, pero soluciona el problema inmediato, relativamente, porque hasta que te venga un juez que te diga que esa asimetría de edad no se limita a los 3, 4, 5 años de diferencia, y te lleguen y te digan que uno con 26 está en asimetría de edad con una de 15 con 9 meses. Es un problema de legislación, de definición de los tipos penales. Yo creo que si realmente el menor, si realmente queremos que el menor sea consciente de su responsabilidad, hay que formarle en responsabilidades, en cuyo caso su capacidad de tomar decisiones podría tener un valor distinto. Pero si no, creo que lo razonable es lo que ha hecho la ley, fijar una fecha y que haya las matizaciones que en el ámbito de la punibilidad podamos encontrar en determinadas conductas. A mí personalmente, yo creo que tal y como está el mundo actual, el bombardeo sexual a la que se está sometiendo a la población va en contra de la propia filosofía de la ley. Porque claro, si tú no pones coto a ese bombardeo sexual, se consideran normalizadas conductas que luego no lo son. Que todo sea delictivo. Ahí es donde creo que la cuestión falla. Si nos quedamos en el ámbito de menores porque el chico tenga 17, 18 años, no los cumpla, todavía podemos utilizar medidas de protección, de medidas no retributivas. Pero en el momento en que tenga los 18 años cumplidos, van a ser penas. ¿Qué diferencia hay? Pues que un chico que se le ha sometido a una medida en la jurisdicción de menores, los datos de la jurisdicción de menores no pueden salir de la jurisdicción de menores. Es decir, cuando cumples los 18 años, tú vas como adulto sin ningún antecedente. No hay nadie que pueda consultar tus antecedentes
De nuevo se ha quebrado esta doctrina, que está contemplada en la propia Ley de Protección del Menor, con un único caso, que es la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales. En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incorporan todas las sentencias dictadas por delitos de agresión y abuso sexual y corrupción de menores. Pero solo se nutría de las de los adultos. Sin embargo, la tramitación parlamentaria de ese procedimiento, de ese texto legal, un real decreto, se introdujo por el Grupo Popular, de pronto, que también se incorporaban las sentencias dictadas que estaban incluidas en el Registro Especial de Sentencias de Menores de Edad. Con lo cual, por primera vez, se ha sacado del ámbito de protección de los derechos de protección expresa del menor esos delitos y se han incorporado al Registro Central. Con lo cual, ya sí tienen un efecto las sentencias por ese tipo de delitos cuando el menor cumple los 18 años, en contra de todo el criterio sostenido hasta ese momento y que yo mantuve en el informe que hice respecto de ese Real Decreto diciendo que eso era una barbaridad, pero eso se ha producido. De manera que sí responde a una concepción del consentimiento del menor que va en contradicción con otra normativa legal, sí ha dado lugar a un problema que ha tenido que solventarlo la legislación creando un tipo especial para dar una solución y sí ha provocado ese problema de traslación de los antecedentes fuera del ámbito de la jurisdicción de menores cuando era un principio básico de la jurisdicción de menores que no salieran de su entorno. Pues muchas gracias. Carmen, por ahí, a ver. Muchas gracias. A ver, que Carmen va a poner alguna pregunta. Yo quiero aprovechar, antes de despedirte, sabes que esta universidad, además de pretender formar buenos juristas, pues pretendemos también formar juristas con una formación integral. Yo no quiero dejar esta oportunidad para preguntarte, ellos están en segundo, en Derecho y Crimi, en Derecho y Relaciones, Criminología solo, bueno, diferentes grados, ¿no? Todos ellos tienen en común que en segundo cursan una materia que se llama Antropología y Responsabilidad Social y también en el resto de los cursos está trufado su plan de estudios con una formación humanística. A veces les cuesta, a veces, ¿verdad? Bueno, pues nos cuesta verle el sentido de estas materias. Yo te quería preguntar en qué medida en tu desempeño jurídico ha tenido importancia también el conocimiento que me consta que tú tienes de otras materias además del derecho. En tu ejercicio profesional, ¿crees que tiene sentido en la formación de un buen jurista contar también con formación en otras áreas del saber? Pues por supuesto que sí. Porque no por falta de tiempo, porque era la materia es excesivamente amplia, ¿no? Pero si analizáis, si os paráis a pensar en la gran mayoría de las cosas que hemos ido hablando, por ejemplo, cuando hablamos de la protección de carácter internacional para la concesión del asilo, la condición de protección equivalente, todos los que se han parado a pensar en esa materia han buscado la fundamentación ética. Porque no podemos... la dura lex, ex lex, es una losa. Sí, la ley existe, pero tiene que ser interpretada. Y la tienes que interpretar sobre la base de entender las razones por las cuales una persona, sea mayor o menor de edad, ha llegado a la comisión de un hecho delictivo, cuál es su trayectoria vital para llegar al hecho delictivo. Y esto lo veías muy claramente cuando yo hacía las guardias en Bilbao, pues te encontrabas a la típica madre que había dado a luz ocultándolo y había degollado al niño. Es una cosa que te repugna humanamente y demás, pero tenías que entender a esa persona para entender también cuáles eran su situación vital, su situación social, el entorno en el que... Por tanto, todo lo que tú puedas formarte, que te permita conocer... el ámbito jurídico es muy amplio. Los que se dediquen a la protección de menores, pues tenéis que entender cuál es la realidad social donde se vive, cuáles son las carencias habitacionales, sociales, de recursos, que llevan a un menor a ser refractario a las normas.
En el ámbito penal, los que estáis estudiando criminología vais a detectar cuáles son las circunstancias por las cuales una persona en su periplo vital hay un momento en el que hay una quiebra y tira por un lado y por qué en ese momento podríamos haber intervenido si el Estado hubiera tenido los medios para detectarlo a tiempo, no hubiera seguido esa peripecia vital. Por tanto, cualquier formación que puedas tener filosófica, yo hice los 2 años de comunes de filosofía en mi época. En mi época entonces eran 2 años de filosofía común y luego ya ibas por la rama de historia, filosofía pura, etc. Todo eso te aporta una serie de conocimientos y luego lo que es básico es leer. Lo que es básico es leer, cosa que no hacéis. Esto ya directamente os lo digo porque estáis todo el día leyendo, pero más de 124 o 240 horas caracteres os cuesta. Y hay que leer y mucho. Y hay que leer y mucho porque es la única forma de leer. No solamente leer, sino que hay que leer y repensar lo leído. Y encontrar una aplicación práctica a aquello que tú estás leyendo. Porque tienes que encontrar cuáles son, porque a ti no tienen por qué ocurrírsete todas las ideas, pero tú vas a ver aportes de unos y otros desde enfoques distintos que van a enriquecer tu actuación profesional. Y luego tienes que buscar siempre el punto de equilibrio, in medio virtus, dice el aforismo latino, ¿no? Siempre tienes que tener en cuenta que cuando estás hablando de personas, 2 más 2 nunca son 4. Hay siempre variables que tienes que tener en cuenta. Y que la respuesta, si estás en el ámbito de derecho penal, no porque tengas que aplicar, a mí no me ha gustado, os lo digo, en el año 86, yo tuve que pedirle a una chiquita que vino de Ámsterdam con 300 gramos de anfetamina, había sustituido el forro de la compresa y lo llevaba allí, con la legislación, todavía no se había modificado la ley, yo le tuve que pedir reclusión mayor, que era de 26 años, de 20 a 30 años de prisión, de reclusión mayor. A mí eso me parecía absurdo, me parecía absurdo. Y después en ejecución pues se consiguió, primero buscando una atenuación, no se le condenó tanto, sino que yo mismo pedí una rebaja y se le imputó una pena muy alta, eran penas de 15 años. En ejecución vimos la fórmula para atenuar ese rigor de la ley, que en ese momento era así. Pero eso tienes que tener una, porque pues que limitar a mí lo que me diga el código. Vuelvo a lo de la competencia, las competencias, no es de mi competencia, esto que sea de otro. No, tienes que ponerte a ver lo que no quieres ver. Y si te das cuenta que no quieres ver, arráncate los ojos que no te han servido para ver, para poder ver la realidad. Y que esa realidad te lleve a una actuación distinta. Para eso necesitas formarte en cualquiera de los ámbitos. El jurista ahora mismo, los juristas, si os vais a dedicar al derecho penal, como no sepáis economía, vais de cráneo. Porque la mitad de los delitos son económicos. Los que os forméis para ejercer como letrados, tenéis que tener un conocimiento de redes sociales y tenéis que tener un conocimiento del mundo de Internet. Porque los delitos se están cometiendo ahora mismo por la red. El otro día me decían, no todos, digo, ¿cómo que no todos? ¿Se puede cometer un asesinato por Internet? Pues claro que sí, se ha cometido ya. Basta con que te craques, y eso pasó en un hospital en Estados Unidos, que craqué la posología de la medicación que le habían pautado a su mujer, que era la que quería cargarse, y el tío era un hacker, y desde fuera consiguió alterar la medicación y le metió un chute que la dejó en el sitio. Y lo hicieron las enfermeras como objetos no pensantes de que estaban cometiendo el hecho delictivo, pero se produjo y la mató. Hasta eso se puede cometer por Internet, ¿no? De lo que tú piensas que no es posible, pues hasta eso se puede cometer. Pues el que se forme para esto necesita formación específica. No solo técnica, sino entender cuáles son los mecanismos por los cuales se hacen las cosas y entender los mecanismos humanos, porque la intervención sobre personas siempre te tiene que llevar a que repudies mucho el hecho que ha cometido, pero no repudies a la persona. La persona la tienes que entender, comprender y saber tratarla para corregir aquello que es corregible. Y no considerar nunca que todos son incorregibles. Yo estuve en el País Vasco durante muchos años, en la época que se llamó la época del plomo. A mí me intentaban matar 2 veces.
hubo un procedimiento, se les procesó por tentativa de asesinato. Si tú no acabas entendiendo a esas personas, aunque no compartas nada, pero no eres capaz de perdonar, tienes un defecto en tu interior que te impide ver a los demás como lo que son, como personas, con sus deficiencias y con sus defectos y con cosas que tienen que corregir. Pero no se descalifican. Por eso me duele cuando se utiliza el término menas de forma despectiva. Porque con esa forma de actuar estamos categorizando a esos chicos como meras cosas, que son simplemente prescindibles. Y eso en el fondo nos está situando a los que lo dicen desde una perspectiva supremacista que no me parece que debamos tolerar ninguno. Entonces, volviendo a lo que me decía Carmen, claro que es absolutamente indispensable formarse. Hay que formarse no solamente en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la antropología, en cualquier ámbito que te aporte como persona algo que te permita hacer una aplicación más humana de tu responsabilidad. Pues muchas gracias, Carmen.